Soy Pablo Wilson, fotógrafo profesional. Hoy voy a probar la Fujifilm XH1. Para esto elegí a Isidora Ureta, una mujer chilena extraordinaria que, a través del surf, me permitirá explorar al máximo las capacidades de esta cámara. Quise retratarla en su entorno, su espacio, en su lugar de conexión íntima, el mar. Siempre, desde chiquitita, que tengo como una relación muy cercana al mar, como que me revive, me despierta, como que me hace vibrar el mar. Mi mamá se murió cuando yo tenía 3 años, yo era súper chiquitita. Y ahí mi papá dijo como el plan perfecto para esto, para que yo no necesite ayuda de nadie y tenga que hacer de papá y de mamá, va a ser comprarle unas tablas de bodyboard. Cuando yo miro para atrás digo, ¿de dónde que me gusta tanto el mar? Es como de esa niñez. Yo igual como que me empodero cuando entro al mar. Como que me siento así, ya, aquí vengo yo, guerrera, y voy con todo. Cuando Isidora está en el mar, el foco continuo es vital. Esta característica permite que el sujeto que está a 100 metros de distancia esté siempre a foco. El tiempo que tienes para capturar ese momento es muy breve, por lo tanto, una ráfaga de 11 cuadros por segundo se hace necesaria. Además del avanzado sistema estabilizador de imagen de 5 ejes integrado en el cuerpo, IBIS. Yo hay momentos que estoy en la ciudad así que digo ya me quiero ir, y un piquero al mar, aunque no haya ola, como que ya a mí me renueva y como que salgo distinta. Me siento muy cómoda, acá como que soy yo. Es súper difícil tener constancia y lograr como entrar al mar, si es como... Es difícil, es súper difícil. Yo sigo aprendiendo mucho todavía, o sea, todos los días aprendo y cuando no surfeo por muchos días retrocedo. Probé distintas funciones. Grip con prestaciones extra, como el boost para las ráfagas y los clips largos en 4K. Velocidad de grabación en cámara lenta a 120 cuadros por segundo. Velocidad y precisión del autofoco continuo. Simulaciones de película en sus JPGs directo en cámara hacen que la XH1 se convierta en una potente herramienta que te entrega una gran calidad de imagen sin la necesidad de procesar nada en un computador. Eso es como un momento que me gustaría así como recordarlo siempre en mi cabeza y tener la sensación y todo, pero digo, ¿cómo fue esa ola? ¿Por qué me caí? Etcétera. Y ahí cuando digo ya, que me filmen o que me tomen una foto es como lo mejor, para haber entendido y capturado ese momento, cómo era, había como gaviotas atrás, estaba el día con mucho viento, como que creo que una cámara puede capturar muy bien ese momento y quedarte con el recuerdo para siempre. La Fujifilm XH1 resultó ser una cámara amigable y que hizo fácil mi trabajo y la conexión con Isidora.